Hola, muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos a otro juego, en otra partidita, otro juego pregrabado, en este caso en Xbox Series X. Si me oís raro, es normal, he cambiado mi sistema de grabación de audio, a ver si... Para mí me resulta un poco más cómodo, menos cables por en medio. A ver si funciona de esta manera, a ver si queda bastante decente. Al menos de cara a vosotros. No sé si cómo va a quedar, pero bueno, vamos a intentarlo así, a ver qué tal va. Os traigo este Risk of Rain. La segunda parte, este juego, que no es actual, ni mucho menos, salió en 2019. Bueno, sí, salió en 2019 realmente. Es un roguelite, un juego de mazmorras. Su primera parte era en 2D, era muy difícil, era extremadamente difícil. Es un juego que a mí, ahora que lo puedo jugar, ahora que lo puedo tener y que lo habéis podido ver en mi canal, me recuerda un poco al Returnal, ese juego de PlayStation 5 exclusivo, salvando distancias, por supuesto, de uno a otro. Estéticamente estamos en un juego indie, Hopu Games, es los desarrolladores. Un juego que de bastante... A ver, no diría renombre, pero sí es bastante, un poco conocido en el mundillo este de género de roguelite. Y la verdad es que es un juego que es bastante querido. Esta segunda parte, y la primera parte ya lo era, la segunda parte parece que lo es más todavía. Es un cambio total en el tema visual de la primera entrega, aunque jugablemente es exactamente la misma premisa. ¿Qué premisa tiene? Pues que somos una persona... Está pensado en jugarse en cooperativo. Se puede jugar individual, por supuesto, pero está pensado en jugarse en cooperativo. Es un juego donde básicamente tenemos que ir pasando niveles cada vez más difícil. Se va subiendo la dificultad así como vamos jugando, hasta que tenemos que encontrar en el nivel, no esté extremadamente amplio, algunos más, algunos menos, un portal que hay que activarlo. Y al activarlo se crea un momento horda, momento jefe final. Al eliminarlo, él y a la horda, pasamos al siguiente nivel y así continuamente. Así como vamos jugando, vamos desbloqueando otros personajes. Empezamos con el comando, que sería el básico, el protagonista de la primera entrega. Primera entrega que, no he dicho, que apareció en 2013. Todo hay que decirlo, la estética es muy, muy diferente de una a otra. Ya os digo, el primer juego era un 2D. A mí recuerda un poco al Terraria. El tema visual, el tema de composición, realmente es ese 2D, ese tipo de 2D, en donde, pero que era un roguelite, o sea, básicamente un juego de acción, de cargar a todo bicho viviente, cada vez se iba complicando, y la misma premisa, llegar al final de nivel, que básicamente era encontrar ese portal para pasar al siguiente. Pero esta segunda parte, pues, es lo mismo, exactamente lo mismo, la misma premisa, el mismo tipo de juego, pero pasado a 3D, se convierte en un juego de acción, o de disparos, en vista en tercera persona. Con una estética entre cartoon y basicota, en el sentido de que no vais a ver un portento visual, o sea, ya veis más o menos en el menú cómo es la estética del juego, o sea, no es que sea un portento técnico, además estamos hablando de un juego que tiene ya 3 añitos, bueno, 2 añitos, pero es verdad que a mi forma de ver ya cumple con lo tal, porque va a 60 frames por segundo, va muy fluido, es muy divertido, es muy entretenido, el nivel de enganche que tiene es bastante alto, es la parte que tiene... Recomiendo jugar en dificultad fácil, porque aunque elijamos dificultad fácil o dificultad normal, el juego va subiendo dificultad así como vamos jugando. ¿Cómo es eso? Pues cuando vamos eliminando enemigos, nos van dando dinero, vamos subiendo niveles de personaje. Pues que además va subiendo poco a poco la dificultad. Cuanto más enemigos nos carguemos, más enemigos, perdón, más dificultad vamos a tener para la hora de luchar. Con lo cual, aunque elijamos fácil, nos conviene para ir adaptándonos un poco al personaje. Poco a poco se va incrementando esta dificultad, hacerlo bastante difícil. Que aunque juguemos en fácil, no es un juego fácil, ya lo vais a ver. Vamos a empezar una partida. Mi primera partida tuve suerte, duré bastante. En mi segunda partida, al momento de aparecer, ya me eliminaron. Para que os hagáis una idea de cómo va el juego. La parte guay que tiene el juego es que tenemos diferentes personajes que elegir. Además tenemos otros modos de juego alternativos, que básicamente es para picarnos con otra gente online. Porque sí, este juego tiene online, se puede jugar en multijugador, tanto en la misma consola como en online. La música está compuesta por Christodoulou. Un poco raro, que parece ser que a la gente le ha molado el tema musical. La primera entrega era más tecno, más electrónica. Aquí ya varía un poco el tema. La verdad es que pega, pega. Es un tal que pega. Y os digo, el juego se vuelve bastante
visualmente hablando y jugablemente hablando, pesadilla. O sea, es saber que ya de esa primera todo son explosiones, disparos, hay que esquivar, hay que correr, hay que apuntar. Vamos recogiendo por el mundo, pagando. Esa es la parte que es guay, que cada enemigo nos, cuando muere va dejando dinero. Ese dinero se va acumulando y para poder conseguir nosotros mejoras hay que pagar por ellas con ese dinero que vamos recogiendo. No es que lo contemos por el mundo dispersa, sino que hay que pagar por ellas. Es unas cajas que tienen un precio, pero que cada vez este precio va incrementando. O sea, cada nivel que vamos subiendo, las cajas se van haciendo más caras a la hora de conseguirlas, con lo cual requiere que nos carguemos a más enemigos. Pero bueno, así hablado, parece que muy complicado de jugar, parece ser un juego muy difícil, y ya os digo que jugablemente hablando el juego es difícil, pero a la hora de manejar el personaje es extremadamente cómodo. Es un juego comodísimo de jugar, a la hora de jugar con el mando, en este caso jugando en Xbox, pero jugar con el mando es comodísimo. Vas a jugar en un jugador, vamos a elegir, tenemos tres personajes para elegir, ya tengo uno desbloqueado que es el Granuja, pero ya os digo que para empezar, empezaré con el comando, que es el básico, es el normal, es el, digamos, el estándar, que tiene como unos ataques, que me recuerda un poco al tema de Diablo, que cada ataque tiene como una especie de tiempo que se puede usar. Tenemos el doble toque, o el toque doble, perdón, que es disparar dos veces y inflige un 2x90% de daño. Básicamente es que tenemos dos pistolas, ahí el doble toque, o sea, disparamos con dos pistolitas que hacen un daño normal. Tenemos la ráfaga de base, que es una bala perforante que impacta a todos los enemigos en una fila y les inflige un 300% de daño. Básicamente es como si fuese una especie de, pero de granada. Tenemos la voltereta táctica, que es una rueda a distancia corta, básicamente es para poder esquivar, que podemos elegir la dirección a que esquivamos. Y fuego de supresión, que es que esto aturde. Es un disparo muy, muy seguido, que hace 100% de daño, o sea, no hace tampoco excesivo daño. Y deja atontados pocos segundos un enemigo que le impacte este daño. Es cómodo, o sea, es cómodo. Y esto está predefinido en unos botones del mando. En este caso serían los gatillos. Tenemos el botón izquierdo. Bueno, cuando arranquemos vais a ver que pone dónde van. Y tenemos pertrechos, que básicamente es donde van equipados cada cosa. Cómo equiparla en diferentes. Podemos que aún no he desbloqueado otras armas o mejoras de las armas. Como puede ver, esta, por ejemplo, con el comando, asesta un golpe de gracia a un gusano galvánico. No he llegado a ese punto. Creo que me encuentro transportando la primera vez antes de que el interpretador llegue a 5 minutos. Tampoco llega a ese punto. Supera 20 fases seguidas sin recoger ningún objeto lunar. Tampoco llega a ese punto. Y al terminar el juego nos da otro color para nuestro personaje, básicamente, es el aspecto. Son diferentes armas de este personaje, porque cada personaje tiene su historia. Cada vez que nos pasamos la historia, que son bastantes fases, porque esto va de fases, va de pasarse fases, que es un roguelite, o sea, cada fase es aleatoria. Pese a que suele ser el mismo terreno, más o menos, por decir que sea el mismo, la colocación de los objetos y los enemigos y las cosas varía de cada partida, con lo cual lo hace interesante a los que les guste los juegos, que a cada partida es un juego diferente. En este caso, pues, es lo que tiene. Después tenemos la dificultad. A ver cómo se cambia la dificultad. Así con la cruceta. Tenemos la dificultad. El fácil, llovizna, normal, que sería tormenta. Y el monzón, que sería la muy difícil. Que, ya os digo, empezad siempre con llovizna. Se agradece. Va subiendo de nivel el juego, propiamente dicho. Cuanto más enemigos eliminemos, la dificultad va creciendo, se va haciendo cada vez más complicado. Los artefactos son cosas que vamos desbloqueando también en el juego, que ahora mismo no puedo desbloquear, porque además tenemos una especie de desafíos a realizar en el juego que nos van desbloqueando cosas que las podemos usar o no. No solo son trofeos. O sea, parece que es bastante completo el juego. Sí, mi explicación ya sé que es un poco vaga, un poco errónea, pero a la hora de arrancar vais a ver que lo que es. Neo distante, ¿vale? Empezamos la partida. Abajo a la derecha tenemos el inventario, que sería el select, digamos. El botón de joystick izquierdo, o sea, pulsándolo, sería para correr. Con RT disparamos la dispara normal, que es el gatillo derecho, grande. Con el izquierdo sería el ataque poderoso, digamos, o la granada, como lo llamo yo. Con el gatillo pequeño izquierdo sería la esquiva, en este caso. Y el derecho sería el ataque especial. Salimos de la cápsula y ya empezamos. O sea, movimiento práctico. Lo que decía, el gatillo derecho disparamos. No hay que recargar. Aunque tiene
este caso, en este arma, no hay que esperar a que se enfríe. Si os fijáis arriba a la derecha, tenemos el indicador del tiempo que hemos jugado, la fase en donde estamos, o sea, el nivel de dificultad, que sería la línea que estamos al principio de fácil. Como veis, cada vez que vamos matando a un enemigo, eso va subiendo poco a poco. La flechita va subiendo. ¿Ves? Ahí decinda. La dificultad siempre aumenta con el tiempo, juega deprisa. No solo por tiempo, sino también por eliminar enemigos. Y si os fijáis, cada enemigo nos va soltando unas moneditas y unas bolas azules. Esas bolas azules, la piedra lunar que tenía que tal. Pues las piedras azules es la, digamos, la experiencia que va a mejorar nuestro personaje poco a poco. Lo va a hacer para que sea más poderoso. Pero también hay en el mundo una especie de cajas o baúles. Incluso hay armamento. Cuando digo armamento me refiero a unas torretas, unos drones, similar, que van a acompañar a cada fase que vayamos pasando, y se quedan con nosotros, que nos van a ayudar un poquito con el tema. Podemos llegar a llevar tropecientos. No es una cosa que digamos solo uno. No, podemos ir, que cuando más encontremos, que hay que pagar por ellos, se va a mejorar. Ahora hay que encontrar, pues lo dicho, el teletransportador abajo. Objetivo, busca y activa el teletransportador. Que hay una pista en el mundo, y es que hay una especie de partículas rojas que nos marcan dónde está. Mira, aquí estamos en la primera caja. $25. Arriba a la izquierda tenemos, pues, que tengo 67, o sea, lo puedo comprar. Lo compro y esto me da una placa de armadura de repulsión. Tiene una reducción de daño plana de todos los ataques. O sea, ahora hicimos menos daño. Y abajo a la izquierda tenemos nuestra vida, que como estamos jugando en fácil, se va rellenando relativamente deprisa. Si estuvimos jugando normal, se rellenaría bastante más despacio. También hay mejoras que nos van soltando estas cajas, que nos recupera la vida más deprisa. Por ejemplo, aquí con $25. A ver qué me da. Hood ocular, 100% probabilidad de golpe crítico. O sea, en 8 segundos puedo hacer un golpe crítico a los enemigos. $25. Este me hace algo. No sé qué me ha hecho. Realmente no sé qué hace esto. ¿Qué es? Ahora ha subido el precio, son 23. El ataque normal, el ataque de aturdir, que 3, 2, 1 lo podría usar, abajo lo tenéis, abajo a la derecha. Es este, ve que aturde. También hace daño, por supuesto. La esquiva, que es así que tarda 4 segundos igual, o sea, no puedes esquivar todo el rato. Los que habéis jugado o lo habéis visto el Returnal, la jugabilidad de esta os tiene que recordar bastante a ese juego. Normalmente es la misma premisa. La diferencia es que este es un juego indie. Estéticamente no. Bueno, el también es un juego indie, con más presupuesto. Otra caja, $25. Tengo dinero, o sea, puedo ir pillando cosas. Esto es un hongo agitado. Cura a todos los aliados cercanos, después de mantenerme inmóvil de 2 segundos. Básicamente es que si me quedo inmóvil, quieto, ¿ves? Me curo yo y si alguien está al lado de mí. Es útil. Una pluma, gano un salto extra. O sea, puedo hacer los saltos. ¿Ves? Son cosas que mantenemos mientras tengamos vivos. Al morir, pues esto se pierde. Creo que he cogido. Ah, vale. He pulsado la Y. Era un. Algo he cogido que no sé lo que es. Que me hace el efecto este. Select es para ver lo que hemos equipado. No nos explica lo que es realmente. Lo vemos solo es una parte visual. Pero tengo que buscar el teletransportador. Que no puede estar muy lejos, porque esta pantalla no es que sea extremadamente grande. Ahora está como medio tranquilo el tema, porque estamos al principio. Si fijáis la barra de fácil, pues aún es fácil. Allí ya hay un enemigo un poco más potente. ¿Qué podemos coger aquí? Esto hace daño. Esto es un interrogante que lo hace aleatorio. Y la jeringa no sé qué hace, así que vamos a pillarlo. La jeringa, jeringa de soldado. Aumenta la velocidad de ataque. Básicamente ahora dispara más deprisa. Hacemos el mismo daño, pero hacemos más disparo más deprisa. Vale, hay que encontrar. Joder, pues recordaba este escenario bastante más pequeño de lo que es. Otro enemigo, estos ya hacen daño de fuego, de ahí el icono que tienen encima. O sea, me queman. Es lo normal. Y llevamos una enciclopedia encima. Que
podemos leer una enciclopedia en el menú del arranque del juego. Empieza a sufrir un poco. Así que casi no hay nadie. Este grandullón, pues los enemigos van dejando en el suelo, a la primera vez que los matamos, una especie de libro, que básicamente es una especie de enciclopedia que podemos después leer en el menú. Vale, estamos en el primer nivel, de ahí el 1 de la izquierda, $191. O sea, podemos ir adquiriendo cosas que encontramos por el mundo. Estamos ya tirando la mitad del fácil, o sea, ya hemos puesto un poco más difícil. O sea, va disponiendo dificultad por el tiempo y eliminando enemigos, lo que decía antes. Llevo 6 minutos jugados. Estamos en la fase 1, nivel 1. Ahora hemos encontrado el objetivo. Te digo, cuando más enemigos eliminemos, más dinero tendremos, pero se va haciendo más difícil todo. Pero ya veis que no se para. Aleatoriamente van apareciendo. A ver si encontramos. Poner un poco más serio, a ver si. Mira, aquí está. Esto de aquí enfrente. ¿Ves? Que hay como una especie de. Es un poco difícil de ver, realmente. Opa. Esas partículas rojas que forman el ambiente. Pues eso es el indicativo que estamos cerca del teletransporte. Y aquí está, y a la hora de activarlo, que lo voy a activar cuando me cargue a todos estos que están aquí, van a aparecer una horda más y un enemigo gigante, que es el boss del nivel. Se activa, se pone todo chungo, y aparece el escarabajo reina, que es el boss de este nivel, que para poder desaparecer o terminar el nivel hay que eliminarlo. Y para colmo, tenemos un ataque de horda de otros enemigos, que hay que estar un poco al tanto. Estamos en el primer nivel, o sea, esto es relativamente facilón. Yo relativamente veis que estoy sufriendo un poco. Por eso tengo que voy recuperando bastante deprisa la vida. Por eso decía, jugar la primera partida en fácil. Porque esto jugarlo en normal ya lo pasas un poco chungo. Estamos a la mitad del fácil, ojo. Se ha adontado a veces. No sigue, pero mucho. Joder. Joder, pero dejadme un momento tranquilo, cabrones. Que tengo que dejar un momento tranquilo. Ah, me han adontado. También estamos en una zona muy estrecha. Casi no podemos movernos. Esta especie de fantasmitos que están aquí dando vueltas son un tocabueos porque disparan a distancia. Vamos a la reina. Veis que el madre del enjambre. Ya llevo más de media vida eliminada. Me puede eliminar en cualquier momento, porque estoy bastante mal de vida. Además, la caída también hace daño. A ver si nos podemos curar un rato, Marquito. A ver, sí. Pues aquí arriba parece que no me dan, tío. Oh, vamos a encontrar una zona que para eliminar a los enemigos está muy bien. Nos aprovechamos de un pequeño error. Pero claro, si os fijáis, no paran de aparecer. Y cada vez se va complicando el tema. Eliminar a la reina. Está a punto. Vale, eliminar a la reina. Pero hay que cargarnos a los demás o ir directamente al teletransporte para salir de aquí y pasar al siguiente nivel. Porque claro, estos enemigos no paran de salir. Calmado un poco. Además, por haber eliminado al jefe, notan la glándula de la reina, recluta un escarabajo guardián. O sea, llevamos este con nosotros. Esto es aleatorio también, no es que cada vez que nos eliminamos a este enemigo. Además, este enemigo nos ha parecido este, pero podría haber parecido cualquier cosa. ¿Ves? El mismo va haciendo sus cositas. Pues entramos en el transportador. Nos dan experiencia, por supuesto.
y nos teletransporta al siguiente nivel. Y así continuamente hasta terminar la historia de este personaje. Acueducto abandonado, segunda tal. O sea, como ves, estéticamente no es... Mira, esto es nuestro compañero, tío. Estoy disparando a nuestro compañero. Que el tío ya va solo. Ya se ha puesto las pilas. $197, solo llevo 5. A ver si se resetea. Vale, a ver, teletransportador. Van a aparecer muchos enemigos. Vamos de bastante lejos. Bastante cómodo llevar al colega este. A ver, las partículas. ¿Vemos algo por aquí? No. Con lo cual habrá que moverse para encontrar. Pues si os fijáis, cuando vamos subiendo el nivel, nuestra vida aumenta también. Vale, aquí un objeto de impresora 3D. O sea, a cambio de un objeto nuestro, nos da el 1. Y me da el estandarte de guerra. Suelta un estandarte de guerra al subir de nivel, o iniciar el elemento de transportador, otro cambio de velocidad de ataque y de momento a los aliados. Pues nos lleva solamente un objeto. La jeremilla, esto me da más ataque, me interesa casi incluso más. Pero no es que haga más daño, es que dispara más deprisa. Nuestro compa, está acostumbrado a llevarte conmigo. Es bastante basicote, gráficamente hablando. Pero por lo que es el juego, que es frenético, ya cumple. Te digo, a mí me recuerda al Returnal. Es más, al Returnal me recuerda a este, porque este es anterior. Con el tema de tener que esterismo y sobre todo la aleatoriedad de lo que es todo. Pero básicamente es la misma jugabilidad. Yo de que tercera persona, disparos, enemigos a punta pala y llegar al final de lo que sería la misión. A ver, tenemos. Vale, ¿cuál elegimos? No me acuerdo qué hacía cada cosa. Cristal de concentración, inflige daño adicional a los enemigos cercanos. Por supuesto, es muy útil. Tenemos la marca alrededor. Pues hay que encontrar. Aquí hay una caja. Me da dinero. Me da, ¿qué me das? No sé qué me da. No sé qué me hace esto. Ah, haces una ofrenda al templo, pero no recibes nada. Mira, abajo es que tenemos el chivato. Mucha gente, ¿eh? Esos de color azul son normales. Son enemigos básicos, pero con un ataque de hielo. Creo que lo llaman de otro nombre el juego, pero bueno, tampoco pasa nada. A veces nos dan orbes de color verde, que eso sí que hay que pasar por encima. Las son azules y las monedas no hace falta pasar por encima, o sea, se recogen automáticamente. Pero cuando dan orbes verdes, que es para la curación, sí que hay que cogerlos. O hay que pasar cerca de ellos para poderlo recoger. Todo lo demás se recoge automáticamente. Ahí está, ahí delante veis las partículas rojas. Ahí está el teletransporte. Primero vamos a recoger todo lo de cerca. Y básicamente es que ya he visto que cada vez que empezamos una nueva zona se resetea el... Se resetea el contador de dinero. Con lo cual, que vayamos a full de dinero ahora, después lo vamos a perder todo. Así que vamos a aprovechar para gastarlo. Voy a ver qué hay cosas. No sé qué he cogido directamente. Gafas de creador de lentes. Voy a dar un golpe crítico infligiendo doble de daño. De puta madre, aquí me da además. Gasolina, mata enemigos, enciende a los enemigos cercanos. Ahí está. Eso 3D, que esto me va a cambiar uno por otro. No me interesa. Vamos a hacer una ofrenda. Está amañado.
Fíjate en el templo de la suerte. O sea, he perdido y me han dado un trofeo incluso. Cágate. Pero vamos a arrancar esto. A ver cuál es el boss. Surprise. Zancadunas de arcilla. No he jugado contra este todavía. No sé ni qué es. Coño, ¿qué es eso, tío? Una especie de olla. Mira, este no me había salido todavía. También es eso, que los enemigos, los bosses, son aleatorios a cada partida. O sea, podemos tener suerte y nos tocarnos uno facilón o tal. Pensad que esto se va dificultad va subiendo. Ahora mismo estoy en medio, que será la dificultad básica cuando jugamos en normal. Que ahora mismo parece como fácil incluso. Ah. Yo digo que no es, ya empezó a sufrir un poco. Por suerte tengo al compañero ese que me está ayudando. Uy, 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 uy. Me está chupando vida, tío. Me está chupando vida. Oh. Me está absorbiendo. Está, lo he cargado. Muy bien, tío. Vamos bastante bien. ¿Por qué me ha dado? Vale. Pluma de Hoppu. Gana un salto extra. Vale. No sé si me es útil o no. Antes de irnos, vamos a intentar limpiar un poco esto. Que nos da experiencia, pero hace el juego más difícil. Así que no sé hasta qué punto conviene eliminar a todo bicho viviente. Bueno, tenemos más experiencia. Mientras lo vamos curando. Pero ya veis que hemos perdido todo el dinero. Todo de golpe. Y a proseguir. Esa es la gracia que tiene. Y tercer nivel. Punto de reunión delta. Campo de supervivencia. ¡Hola! Empezamos bien. Muy bien. Echar un vistazo. No veo las partículas, así que ahí abajo. Vale. Como veis, los enemigos, aunque nosotros también hacemos más daño, ellos también hacen más daño y aparecen más. Y también aparecen con sus versiones modificadas, que hacen daño de fuego o daño de hielo. Uy, este se congela. ¡Ah! Casi. ¿Ves? Hace esa explosión que los congela. No me interesa esto ahora mismo. Y también la parte guay es esa, que cada personaje que desbloqueamos o que jugamos tiene una jugabilidad diferente. Por ejemplo, este es el básico. Mira, no te acostumbras a él. Mira, este es un enemigo nuevo que se transporta. Chungo de cojones. Ahí está el de transporte. Vamos a ir a por él. Pues lo que decía, cada personaje que vamos desbloqueando tiene una jugabilidad diferente, con lo cual también el juego es un poco variable en ese sentido. ¿Qué es esto? Para el templo, invocado el bisonte cuernilargo al combate. Creo que tengo un bisonte que me ayuda. Si lo oigo desde aquí. Esto no sé qué coño es. Tiene un contador. Entiendo que hay que esperar 9 minutos para que se abra. El guardián, pues no sé dónde está el bisonte este, pues no sé si me ayuda o si es o si no. Los enemigos suelen tener zona de impacto. Hay enemigos que tienen más daño. Pues sí, el bisonte me ayuda. También por estos enemigos a gigantes de golems reciben más daño en la cabeza. Déjame un momentín de tranquilidad, cabrones. Acabo de desbloquear un para saltar, o sea, un saltador que me llevaría hacia allá arriba. Mala idea, sería tontería no mirar. ¿Qué es esto? A ver. Granada de aturdidora, al empatar probabilidad de aturdir. La granada, ¿cómo se lanzan las granadas? Porque no tengo la opción de lanzarla, supongo que es automático. Sí, a ver, el aturdidor se ve que
Uno de mis disparos se convierte en aturdidor. ¿Qué me das? Al impactar la lentez a los enemigos. Ah, qué guay, tío. ¿Ves? Vamos desbloqueando mejoras. Así como vamos recogiendo. Daga tripunta. Otra pelota de causar hemorragia a los enemigos, por lo cual hacemos bastante más daño. Pues tenemos un personaje ya que empiezas a dar un poco de miedo. Porque merecería tener ayudas como drones y tal. Llega un momento que casi no combates tú. Yo digo que ahora mismo esto es un poco caótico, pero ya os digo que puede llegar incluso a ser bastante más caótico. Vamos a activar esto directamente. No, primero vamos a ir aquí. Que tengo pasta. Así que, hola. Vamos a cautelosa. Cúrate rápidamente y ponte a salvo del peligro. Vamos a activar ya el de transporte. ¿Qué enemigo nos sale? ¡Diablillo supremo! Otro nuevo. Joder, tío. Sería normal, ya me parece chungo. Este ya cágate, ¿no? Pues está haciendo mucho daño. Estoy flipando un poco. Supongo que es porque le he activado el objeto que tenía. Le hace bastante daño. Estoy flipando mucho que esté haciendo tanto daño. Me lo he cargado ya. Es que estoy haciendo mucho daño, tío. Además, como atontan. Coño, ¿cuántos bisontes hay? Pues es un poco caótico todo y aún no he llegado ni nada. Eso puede complicar bastante más. Estamos jugando en nivel medio. Yo digo que esto se complica hasta llegar a un punto que pone jajaja allá arriba en vez de un. A ver qué me han dado. Bazo explosivo. Los golpes críticos siempre causan hemorragia a los enemigos. Ahora explotan. Joder, tío. Voy a activar esto, que esto se... No me deja. Hasta no esté libre de enemigos. No me deja activarlo. Ahora. No, todavía no. Tengo que eliminar esta horda. Ahora. Hay que eliminar la horda que nos aparece. Vale, pues otro nivel más. Ahora para mí, este sí que ya es nuevo de verdad. Profundidades abisales, aquí no había ni jugado. O sea, no sé qué me va a aparecer aquí. No sé de dónde estoy. Wow. Un momento como tranquilete, ¿no? No ha aparecido nadie. 110, no tengo monedas, no tengo nada, así que bueno, estamos enemigos. Que voy a tener 110 muy deprisa este paso. Este enemigo es potente. Hay enemigos más duros y otros menos duros. Bueno, tengo dinero suficiente, tío. Por suerte hago bastante daño. Pero empiezo a sufrir aquí. Mira, aquí hay. ¡Hola! 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 Joder, si habéis oído un corte de la audio, tranquilos. Uy, yo, me acaban de matar. Me acaban de destrozar. Pues bueno, ya veis aquí las estadísticas. Llovizna, o sea, el nivel más bajo de todos. Hemos jugado 24 minutos, con lo cual son 1400 y pico puntos. En las causas, la muerte que hemos causado, la muerte que hemos muerto nosotros, daño infligido, bla, 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 bla. 12.628 puntos. Esto nos sirve para, lo dicho, unas estadísticas para. Picarnos con otra gente, o sea, hay un. ¿Cómo sabe el nombre ahora? Es igual, que podemos compararlo con otra gente jugando online. Lo que hemos recogido, la clase que hemos cogido, hemos muerto a manos del lemuriano anciano y hemos desbloqueado el estamañado, que es un trofeo, básicamente. Con la que continuamos y podemos, lo dicho, seguir jugando. Si tuviésemos artefactos desbloqueados, podríamos elegir qué artefacto tenemos. No tengo ninguno.
la dificultad, elegir la que queramos y elegir, por ejemplo, otro superviviente o básicamente otro personaje. Ya digo que cada uno tiene una jugabilidad diferente. Por ejemplo, la cazadora tiene menos vida, hace más daño al disparo, pero los ataques son diferentes. Por ejemplo, las habilidades son diferentes. Este elemento lateral es el disparo básico, que dispara flechas y dispara más despacio que el disparo que hemos visto hasta ahora de dos pistolitas. La aguja láser es un disparo de una lanza, o sea, un disparo como un... Lo que antes era lo que yo llamaba una granada, este es la aguja láser. El parpadeo sería en vez de rodar, desaparece y hace como una especie de salto hacia adelante. Y la lluvia de flechas es un ataque de zona que dispara muchas flechas en la misma zona. Después tenemos, al mismo desbloqueado, el granuja, que hace más cosas, como podéis ver. La puñalada, que es un ataque cuerpo a cuerpo. Escopetazo, daga cerrada, bomba de humo y luces fuera. Ya veis que cada personaje que vamos desbloqueando es totalmente diferente. Y hay bastante más para desbloquear que, como podéis ver, por ejemplo, este hay que completar el primer evento de Depredador 5 veces. Completar 30 fases. Llegar al superviviente del superviviente en el tiempo. A saber cuál es. Destruye en el obelisco. No tampoco sé a qué refiere. Planta generadora sería reparar el robot roto con una matriz de combustible de la cápsula de escape. Ni puta idea. Completar el juego, por supuesto. Estabilizar la celda de los campos astrales. Y derrotar al guardián especial del canto de sirena. Yo digo, hay muchas cosas que no sé ni cómo se sacan ni cómo se complementan. Voy a dejar el vídeo aquí. Ya llevo un ratito jugando. Unos 40 minutos. Realmente es un juego que se va repitiendo una vez y otra y otra y otra. Es el juego, es la gracia de estos roguelite, o sea, que tenéis que repetir la jugabilidad de 2x3. Ya os digo, es interesante, es un juego muy divertido, muy detenido, ya tiene su tiempo, pero que es muy querido para la gente que le gusta este tipo de juegos. Y ya os digo, es un enganche total. Y a los que se quejan de que en Xbox no está el Returnal, aquí tenéis vuestro Returnal, es que es la misma jugabilidad, el mismo rollito. Vale, hay diferencias, pero a mí me ha recordado mucho el Returnal, o al revés. No es una crítica, no es un insulto ni al Returnal ni a este juego. Es lo que la jugabilidad es similar. Y por eso a lo mejor me ha gustado. Porque me gustó el Returnal, pese a que lo encuentro extremadamente difícil. Aún no he conseguido pasarme el primer boss. Y este al menos ya veis que he podido avanzar. Y ahora que me han despistado tal y cual, a lo mejor podría haber jugado un poco más. A lo mejor ahora vuelvo a jugar y no llego, no paso en la primera fase. Pero es la gracia que tiene, que es que te vas autopicando tú mismo. Así que, bueno, ya sabéis, aquí está. Bueno, espero que haya sido vuestro interés y vuestro agrado este pequeño vídeo. Si queréis algo, ahí están los comentarios. Pienso responder cuando pueda, por supuesto. Siempre que pueda, lo que me apunte, lo pueda responder. Y nada, gracias por estar ahí. Un abrazo y nos vemos el próximo. Hasta luego.